Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bueno, pues vamos a hacer el típico vídeo que suelo hacer sin edición. Directamente voy a empezar la grabación. Bueno, estamos grabando ya en 4K 60 con el sensor principal. Lo que voy a hacer ahora es pues andar un poquito, probar lo que es su cámara para que veáis cómo se comporta el sensor principal en 4K 60 FPS. Tenemos varias cositas muy interesantes de este OnePlus 12. La primera es que lo que yo estoy viendo ahora mismo, o sea, el módulo de cámaras, vuelvo a repetir, ya lo he dicho varias veces, es precioso. Aunque esto es subjetivo, de verdad que es precioso. Yo tengo el color y el acabado en blanco pues nacarado, blanco perlado, y luego aparte el módulo de cámaras es que tiene como una especie de acabado así tipo purpurina, pero no llega a ser super cani ni nada de esto, sino tiene un acabado que es precioso. Más cositas, el sensor principal tiene la capacidad de enfocar a muy corta distancia, tiene una distancia mínima de enfoque muy 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 escasa, muy cortita, y esto es brutal porque nos podemos acercar un montón. Yo podría acercarme, como estoy viendo ahora mismo, un montón. Y esto es la hostia, ¿no? Yo, a ver, obviamente no vais a estar grabando nunca a esta distancia, simplemente os estoy demostrando cómo es la distancia mínima de enfoque, ¿no? Que es súper cortita. Tiene muy buena estabilización el móvil, tiene muy buen detalle, tiene lo que estoy notando en prácticamente la mayoría de móviles de la última generación, pues los Vivo X100 Pro, el OnePlus 12, el IQ 12 Pro, el Realme GT 5 Pro, todo este tipo de móviles que están saliendo ahora, y es que están quitándole esta nitidez digital al sensor que anteriormente era tan común, ¿no?, en los móviles, que se notaba demasiado que era un móvil, se notaba demasiado que tenía una nitidez forzada por el fabricante, y a día de hoy se está notando que el sensor está teniendo mucha importancia y que sobre todo el procesado que están haciendo los fabricantes a este sensor es bastante más, digamos que orgánico, más calidad óptica, sin ser tan forzada la nitidez. No hace falta que estemos forzando nitidez como hace Samsung, no hace falta, al revés. Si queremos una nitidez más real, más realista, más tipo cámara, necesitamos quitarle nitidez al sensor digital y que sea más la nitidez que nos ofrezca el sensor, la calidad bruta, la calidad real, la calidad pura. Yo la verdad que estoy disfrutando mucho con los móviles hoy en día porque a mí me encanta esto. Me encanta que los teleobjetivos tengan la opción de hacer lo que es un enfoque macro, y la mayoría de teléfonos de estos que estoy probando ahora lo pueden hacer. Ya empezamos con el Huawei, que ya se puede con el Huawei P60 Pro, el Xiaomi 13 Pro ya podía, el Xiaomi 14 Pro también puede, el Xiaomi 14 también, el OnePlus 12 puede, el Vivo X100 Pro puede, pero a un nivel increíble. Bueno, y es que podría seguir, ¿no? Hay muchos móviles que te permiten hacer enfoques macro con el teleobjetivo, y esto a mí me encanta, ¿no? De todos estos, para mí el que mejor lo hace y el que más calidad tiene es el Vivo X100 Pro. Tiene un enfoque macro con el teleobjetivo increíble. Y bueno, pues el resto también lo hace bastante bien, ¿no? Más cositas buenas de este OnePlus 12, pues por ejemplo, que contamos con un procesador muy bueno, como es el 8 Gen 3, contamos con un sensor principal muy bueno, contamos con un sensor teleobjetivo muy bueno, un ultra gran angular. Quizá el ultra gran angular es lo que menos bueno sea del OnePlus 12, pero en general estamos hablando de un teléfono que viene a perfeccionar lo que era el OnePlus 11, que para mí ya fue un teléfono bastante top, muy recomendable, y para mí fue un teléfono pues que empezó siendo poco recomendado por la mayoría de gente. Yo cuando lo probé me encantó y yo lo recomendé mucho, y ya conforme fue pasando el tiempo y empezó a bajar de precio, ya empezaron a recomendarse más ese móvil, y la verdad que fue un teléfono que a mí me encantó. El sensor principal de OnePlus 11 a mí me gustó muchísimo, y este OnePlus 12 pues lo que hace es mejorar ya lo que era el OnePlus 11 y pues sobre todo mejorar los puntos débiles que tenía el OnePlus 11, como era el teleobjetivo. Y bueno, y alguna serie de cositas que han mejorado, que la verdad que, bueno, para mí encima incluso han perfeccionado el diseño, ¿no? El diseño para mí ahora este año es precioso, ¿no? No sé qué tal estáis viendo la calidad de grabación, yo creo que es muy buena. Estoy dando un paseo por aquí por el centro de Alicante. Y bueno, pues vamos a hacer ahora lo que es una grabación a lo que yo estoy viendo, ¿no? Llevamos 4 minutitos y como veis, se ve muy, muy bien, ¿no? Se ve muy, pero que muy bien. El detalle, este sensor litia me encanta, ¿eh? Me encanta. Me encanta el autoenfoque. En general, muy bien, ¿no? Tenemos posibilidad también de pasar a grabar en 4K 60 con el ultra gran angular, pero una vez iniciamos la grabación, no. No es como el Vivo X100 Pro, por ejemplo, que sí que te permite pasar entre sensores una vez iniciada la grabación. Aquí no podemos cambiar ahora a 4K 60 una vez hayamos iniciado la grabación. Sí que podríamos grabar en 4K 60 con el teleobjetivo
y con él ultragran angular, pero deberíamos de haber seleccionado previamente el sensor que queramos utilizar. Una lástima, es una pequeña limitación que tiene este OnePlus 12, no entiendo por qué, porque realmente por capacidades de potencia va sobrado. O sea, el 8 Gen 3 es la hostia como procesador y debería de poder transitar entre sensores una vez iniciada la grabación. Lo que pasa es que lo han capado por algún motivo, no sé por qué, porque realmente sí que podría. Mira, está bastante chulo esta pintura en la pared. Me encanta, de verdad, me encanta cómo levanta las sombras este sensor y cómo emula un rango dinámico bastante, bastante, bastante bien, ¿eh? Me gusta bastante, la verdad. Ya hice la comparativa contra el Vivo X100 Pro y la verdad que salió muy bien parado este OnePlus 12, muy bien parado. Y eso es una muy buena noticia, porque el Vivo X100 Pro me parece a día de hoy el teléfono con mejor cámara del mercado. Esto es el bar El Coscorrón, la Tasca. Esto fue mucho tiempo un sitio que fue de moda y se llamaba El Coscorrón. Porque, bueno, coscorrón es una palabra, para quien no sea de España, que te das un golpe en la cabeza, ¿no? Te das un coscorrón, ¿no? ¿Por qué? Porque esta puerta es para hobbits. O sea, mirad la altura, pero es que en general la entrada. Entonces, claro, estaba el sitio en general era muy gracioso, pero lo cerraron hace bastante tiempo ya. Y es una pena, ¿no? Porque esto trabajaba muy, muy bien aquí en el barrio de Alicante. Y muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué os está pareciendo a vosotros todos los vídeos que estoy haciendo con el OnePlus 12? ¿Qué os está pareciendo lo que es la calidad de cámara? ¿Qué os parece el móvil como tal? A mí, sinceramente, me gusta muchísimo, me gusta un montón. OnePlus, yo siempre he sido de OnePlus, siempre he sido muy fan y muy amante de esta marca. Tuvo un bajón, por así decirlo, tuvo un momento pues, más débil que fue en el tránsito entre el 9 Pro y el 11. Ahí hubo un periodo bastante flojito de OnePlus. Pero ha vuelto a coger fuerza, creo que el 11 ya fue como el resurgir de OnePlus. Este 12 ya lo confirma, que OnePlus está otra vez genial. Y es que encima el OnePlus Open, lo que es el plegable, eso es un espectáculo de teléfono también. Esto ya confirma que OnePlus ha vuelto con esencia y con ganas y está sacando teléfonos increíbles, ¿no? Así que nada, yo quiero saber vuestra opinión, quiero que comentéis abajo en los comentarios. ¿Qué os parece este OnePlus 12, la grabación de vídeo? ¿Qué os está pareciendo todos los vídeos que estoy haciendo, las comparativas? Y un poquito saber vuestra opinión, ¿no? A ver si es igual que la mía, si, bueno, va por otro lado la opinión vuestra. ¿Y qué os parece, no? Apaga la pantalla cuando estás grabando para preservar lo que es el calentamiento y que no se apague pues, la grabación, ¿no? 4K30 y 4K60 hace lo mismo. He tenido que pararme para ayudar a un señor que me había preguntado una cosita y nada. Lo bueno que tenemos hoy en día en los móviles es que podemos pausar la grabación y podemos seguir y no se nota en la grabación. Así que nada, yo creo que ya voy a ir terminando. Yo creo que os ha quedado claro con esta grabación. La calidad que presenta este OnePlus 12 de cámaras es, para mí, buenísima, buenísima. Y lo bueno que tienen los OnePlus es que no salen a precios de 1200 ni 1300 ni mucho menos. Suelen salir en torno a 800, 900, ya veremos si este OnePlus 12 no se mete en los 900 y pico, pero aún así estaría por debajo de los 1000 euros, que es hoy en día bastante difícil de ver. Un teléfono que salga por debajo de los 1000 euros con estas características, estas prestaciones y esta calidad, pues se agradecería, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues dadle un like, suscribiros si no estáis ya y nos vemos en el siguiente. Un saludito, chao.